Las autoridades policiales presentaron a dos supuestos sospechosos en el caso de Denis José Madrid Sobando, el cual fue tipificado como homicidio, destacando que el móvil fue el robo, a pesar de que organizaciones de derechos humanos consideran que hay muchas dudas razonables y aunque el Ministerio Público aún no acusa, desde ya se culpabiliza a dos personas. El doctor Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que lleva el caso de uno de los señalados por la policía, indicó que se han violentado el principio de presunción de inocencia, ya que desde su presentación se les descalifica, mientras hay una serie de interrogantes sin aclarar. La narración oficial de las investigaciones indica que Israel Augusto Madrigal Vallecillo era amigo de Madrid. Ambos se encontraron en una fiesta y ya tomados decidieron ir a la discoteca Babylon y 3 horas después al autotel de los encuentros. También se indica que Madrigal abordó un taxi dejando a Madrid dormido en la habitación. Los representantes de la CPDH visitaron el barrio Francisco Meza Roja para verificar las condiciones del lugar y entrevistaron a los vecinos que concuerdan con las declaraciones de los familiares detenidos.